placer enorme saludarlos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Villa Deportiva, desde el Monumental hacia Carlos Paz, de Carlos Paz, distribuido y suministrado a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Estamos en el solemne y emblemático estadio de River Plate, donde en breve nada más, en tan solo algunos minutos, el combinado nacional se mide con Uruguay. Mientras estamos aquí en el palco de prensa, ahí está mi querido amigo Bruno Bono. Compañero, hoy nos espera una cita importante. A nosotros, todos los compañeros de la Villa Deportiva, ya estuvimos acá adaptándonos un poquito el esquema. Ya vamos a repasar todo lo que te hace falta para comenzar el partido. Formaciones, suplentes, todo lo que tenés que conocer del seleccionado nacional y también del seleccionado uruguayo, como tiene que ser el rival fundamental que tiene hoy el argentino. Por supuesto, vamos a estar revisando y ajustando los esquemas, los sistemas, los aspectos y componentes que imponen cada uno de los técnicos, tanto el técnico del seleccionado argentino como así también el uruguayo. Por ahora es un marco de fiesta todo, aparentemente se está respetando el aforo del 50%, bien distribuido, bien suministrado, se puede apreciar a los hinchas argentinos que ya empiezan con los cánticos a palpitar lo que va a ser este partido sensacional. Bruno, te pregunto, si te apresurás, si te precipitás en un resultado, teniendo en cuenta que ambos equipos vienen de empatar, tanto Uruguay con Colombia 0-0, como así también el combinado nacional. Creo que hay un factor que pesa muchísimo y es la cuestión de que el seleccionado argentino ya está con su gente. Pasó en el propio partido frente a Bolivia, que luego de no tener su gente por más de 2 años, vino y plantó cara como lo tenía que hacer el campeón de América. Si te tengo que ser sincero, hoy creo que la selección argentina se va a llevar un triunfo 2-1. Bueno, ahí está, perfecto. Mientras estamos ultimando para empezar a salir en vivo a través de la Villa Deportiva, el YouTube, donde te vamos a acercar, volcar, incursionar todas las novedades, las actualizaciones del conjunto argentino que se presenta nuevamente en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y nosotros te lo llevamos, te lo acercamos junto a mi querido amigo, colega, compañero Bruno Bono. Prendete, como ya sabes, a la 103.1 y por supuesto el canal de YouTube de la Villa Deportiva, donde vamos a estar. Bruno Bono y un bajo en Instagram, Franklin Arias OK. Si nos querés seguir rápidamente, prepárate, porque esto va a ser un partidazo. Así, va a ser un partido realmente brillante y colosal, y vos lo vas a vivir a través del YouTube oficial de la Villa Deportiva.